Bienvenidos a otro programa de Crecer en Salud. Hoy tenemos el agrado de que nos acompañe el doctor Marcos Balmaceda y el doctor Javier Yapur. Dentro de un ratito nos volvemos a ver. Estamos con el doctor Marcos Balmaceda, que nos va a hablar sobre un tema muy interesante, como es la detección temprana del cáncer de mama. Bueno, bien como dice Graciela, el cáncer de mama es la principal causa de muerte de mujeres en Argentina por problemas oncológicos, es decir, problemas tumorales. Por eso es tan importante. Eso toma mucha importancia porque, como toda enfermedad oncológica, es posible algún tratamiento. Por eso es tan importante hacer hincapié en la detección temprana, que en definitiva es lo que permite que este tipo de enfermedades tengan cura. Aproximadamente un 90% de los cánceres menores a un centímetro son curables cuando se detectan en estadios tempranos. O sea que vean lo importante que es poder hacer un diagnóstico precoz de este tipo de enfermedades. ¿Y la persona, la mujer en este caso, tiene alguna sintomatología o tiene que acudir al médico periódicamente para poder? Bueno, por lo mismo que explicábamos recién, por ser una patología tan frecuente, lo que se hace es evaluar a todas las mujeres. Por supuesto que tienen que ir a su ginecólogo, hacer las consultas ginecológicas una vez por año, pero para el estudio del cáncer de mama, todas las mujeres tienen que someterse a estos métodos diagnósticos, que en este caso es la mamografía. ¿Y la mamografía en qué consiste, doctor? Para explicarle un poquito a las señoras que nos están viendo. Bueno, la mamografía básicamente es una radiografía de la mama. Tiene una técnica especial, pero básicamente lo que se hacen son rayos X sobre la mama. Y es lo único que está demostrado que tiene utilidad para la detección temprana del cáncer de mama. Por lo tanto, todas las mujeres mayores de 40 años deben hacerse mamografía una vez por año. ¿Y hay algunos casos especiales en donde se tengan que hacer mamografías mujeres que tengan otra edad o chicas adolescentes, por ejemplo? Sí, la conducta, si bien es que todas las mujeres menores de 40 años tienen que empezar a hacerse los controles con mamografía, pacientes con diagnóstico, con antecedentes en la familia de cáncer de mama de un familiar directo deberían empezar aproximadamente a los 35 años. En esto es lo que hoy en día se hace. Todas estas formas van cambiando con el tiempo, se ve que cada vez aparecen gente más temprana el cáncer de mama, pero bueno, lo que está demostrado es que antes de los 35 años ninguna paciente debería hacerse mamografía. O sea que ha aumentado en estos últimos años la casuística que ustedes ven en consultorio. Sí, se ve cada vez, vemos casos en gente joven que antes por ahí eran mucho menos frecuentes. Por lo tanto, quizás el tiempo haya cambiado un poco esta conducta, pero bueno, hasta hoy en día lo que se hace es esto que hemos hablado. ¿Y hay algunos otros factores que incidan en el cáncer de mama, que no sea lo genético que usted me está hablando? Sí, si bien el genético es el factor más importante, hay otras situaciones en las cuales pueden aumentar el riesgo, que no significa tampoco que el paciente vaya a desarrollar la enfermedad, ni mucho menos. Son solamente estadísticas que aumentan un riesgo. Básicamente los factores de riesgo o las causas que pueden aumentar la incidencia son el consumo de estrógenos, los famosos anticonceptivos orales, durante mucho tiempo, las mujeres que no han tenido embarazos, mujeres que empiezan con su desarrollo ginecológico muy temprano o que terminan en edades muy tardías. Básicamente esos son los grupos de pacientes. Que en definitiva son todas situaciones que son pacientes que están sometidos a ciertas hormonas, básicamente los estrógenos, que son un poco lo que aumentan la incidencia de esta enfermedad. Bueno, vamos a ir a una pausa y enseguida seguimos charlando con el doctor Marcos Balmaceda. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón.
hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Como un gran acto de amor sabremos dar, y así multiplicar, ese amor volverá. Hacela circular en compartir a esa nación, es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Dona sangre y hace que circule. Llama al 420-4467. Programa Provincial de Hemoterapia. Mendoza, espíritu grande. Peluquería y estética Dafne. Peinados para fiestas, novias, 15 años, corte femenino, masculino y niños. Baño de nutrición, depilación completa. Spa, belleza y cuidado personal. Dafne, Olascuaga 309, teléfono 0260-444-5803. Medicina estética y anti-aging. Tratamientos corporales en el primer centro biológico de San Rafael. Lo nuevo, criolipólisis, con resultados desde la primera sesión. Radiofrecuencia fraccionada por micropuntos, arañas vasculares, botox, atención médica y controles permanentes. Doctora Natalia Carballo Gais. Medicina estética y anti-aging. Bernardo de Irigoyen 274, teléfono 443-8398. Incorsa, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas. Un equipo disponible las 24 horas atiende emergencias cardiovasculares de todo tipo. Incorsa, en el cuarto piso del Hospital Español del Sur Mendocino, Avenida El Libertador 950. Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos, también en vidas humanas. En San Rafael es posible acceder a la tecnología más innovadora del sur de la provincia y a profesionales de primer nivel en estudios diagnosticados a través de imágenes. Imagen Salud, en el Hospital Español del Sur Mendocino, cuenta con resonador magnético abierto de última generación para brindar la mejor calidad de sus estudios. Imagen Salud, Avenida Libertador 950. Instituto Doctor Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Doctor Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetacov. Seguimos entonces con el doctor Marcos Balmaceda y vamos a seguir hablando sobre el cáncer de mama. En este caso le quería preguntar, doctor, si existe algún otro método que no sea la mamografía para controlar o detectar el cáncer de mama. Bueno, como hablábamos recién con respecto a la detección temprana del cáncer de mama, el único método que está demostrado que es efectivo y que aumenta la detección temprana del cáncer de mama es la mamografía. Si bien hay otros métodos como puede ser la ecografía, que son ultrasonidos, o la resonancia también, no reemplazan a la mamografía para este fin. Uh-huh. Son exámenes complementarios, se pueden complementar la mamografía, pero no reemplaza ninguno de estos métodos a la mamografía. Por lo tanto, como decíamos recién, todas las mujeres a partir de los 40 años deberían empezar a hacerse una mamografía por año. Me dice usted que es complementario, o sea, a veces es necesario, aparte de hacerse una mamografía, el ginecólogo lo dirá en cada caso en especial, hacer también una ecografía o una resonancia magnética. ¿Por qué pasa eso? Porque hay muchos pacientes por diferentes constituciones de su tejido mamario, la mamografía es muy poco el rendimiento que tiene. Entonces muchos pacientes se termina completando con ecografía. Uh-huh. Habitualmente la ecografía se usa mucho en pacientes jóvenes,
en pacientes adolescentes o adultos jóvenes, pero como es un grupo de pacientes en el cual el cáncer de mama es muy poco frecuente, no se hace la ecografía con el fin de detectar cáncer de mama, sino que se hace con otros fines. Ajá, como para por caracterizar ejemplo... lesiones benignas, un quiste, un nódulo benigno y demás. Ajá, correcto. Debido a que es muy poco frecuente la patología oncológica en pacientes jóvenes. Claro, por lo tanto, en pacientes tan jóvenes. La mamografía no tiene tanta indicación. Bueno, doctor, ha sido muy interesante el tema que hemos tratado hoy. Espero que la gente le haya servido y que, bueno, y que nos quede por la consigna de acudir al ginecólogo todos los años y hacer todos los estudios correspondientes para evitar entonces este cáncer de mama. Bueno. Tenemos para usted un vino personalizado, gracias a Quality. Espero que lo disfrute. Y esperamos verlo muy pronto nuevamente en el programa para tratar algún otro tema que seguramente le va a interesar mucho a la gente que nos está mirando. Bueno, muchas gracias a vos, Graciela. Nos veremos en otra entrega del programa. Cómo no. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Vecchia Terra Multiespacio. El lugar para hacer de tu evento un momento inolvidable. Un espacio moderno con servicio y gastronomía de excelencia para realizar tus 15, graduaciones, bodas, aniversarios y todo tipo de eventos. Vecchia Terra Multiespacio. Hacerla circular en compartir a esa nación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que esto vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Como un gran acto de amor sabremos dar y así multiplicar, ese amor volverá. Hacela circular en compartir a esa nación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que esto vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Doná sangre y hacé que circule. Llama al 420-4467. Programa Provincial de Hemoterapia. Mendoza, espíritu grande. Bueno, estamos con el doctor Javier Yapur, médico otorrinolaringólogo, que en esta ocasión nos va a hablar sobre la osteoesclerosis. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido al programa. Muchas gracias. ¿Nos puede explicar un poquito qué es esta palabra tan extraña? Osteoesclerosis es una enfermedad que a veces no se diagnostica mucho y en realidad es muy fácil de diagnosticar. En general es una enfermedad que se produce debido a que los huesecitos que tenemos en el oído medio quedan fijos, no se mueven. Entonces no pueden transmitir o conducir el sonido que nos llega desde el exterior, no lo pueden conducir hacia el oído interno. Y eso genera hipoacusia, pérdida auditiva, que habitualmente es progresiva. Y quería hablar de esta enfermedad porque es muy común en gente joven, principalmente en mujeres, también varones son afectados, pero principalmente mujeres, en edad reproductiva, gente joven, como decía, que a veces puede ser hereditaria, a veces que ya viene de familia, y incluso se puede agravar con los embarazos, por ejemplo, con los diferentes cambios hormonales de las mujeres. ¿Esta enfermedad en niños se ve o no? ¿Simplemente en las personas adultas? No, también se ve en niños, pero es muy infrecuente. Ajá. Es más común en personas adultas jóvenes, entre los 20 y los 40 años. Entonces, ¿a qué tenemos que estar atentos? Por lo general, cuando uno empieza con una pérdida auditiva, cuando ya tiene antecedente, cuya madre, tía, tiene problemas auditivos, pero no hablamos de los problemas auditivos a los 60, 70 años. Estamos hablando de problemas auditivos de gente de menor edad. Sí. Que suele ser progresivo, habitualmente de un solo lado, pero también puede afectar ambos oídos. Uh-huh. Y empezamos a sentir que escuchamos mal, que no escuchamos bien, y que aparece el zumbido, ese ruido en el oído que nos molesta mucho. En ese caso, la consulta oportuna, donde nosotros como especialistas miramos el oído, vemos que el oído se ve perfecto, pero lo mandamos a hacer una audiometría, que es el estudio con el cual se puede hacer diagnóstico en forma muy fácil. Uh-huh. En esa forma nosotros ya con la audiometría podemos casi confirmar el diagnóstico.
¿Le explicamos un poquito a la gente qué es una audiometría? Una audiometría es un estudio para medir la audición. Uh-huh. Entonces lo realizan las fonoaudiólogas, que le colocan auriculares y le van pasando sonidos con diferentes intensidades hasta ver cuál es la mínima intensidad que el paciente escucha. Uh-huh. También se hacen pruebas de entendimiento de la palabra, se denomina discriminación de la palabra, que nos ayuda a diferenciar si hay o no un problema auditivo, como también se toman los reflejos que produce el oído, cómo se mueve la membrana timpánica, uh-huh, y cómo se mueven los huesecillos dentro del oído medio. Por eso podemos hacer el diagnóstico de la otoesclerosis. Claro, una vez que ya tenemos este diagnóstico, ¿cuál es el paso a seguir? Yo siempre le explico a los pacientes que tenemos tres opciones. Uh-huh. Una opción es no hacer nada. Esto no es una enfermedad maligna, es una enfermedad benigna. El único problema es que va progresando y la pérdida auditiva también, obviamente, es lo que más molesta a uno. La otra opción, que por ahí a veces era más recomendable, es probar algún tipo de audífono. Los audífonos no son para cualquiera, tienen que estar bien calibrados, tienen que ser de buena calidad y hay que acostumbrarse a usarlos. Pero, y el uso de estos audífonos, disculpe sí, que me interrumpa, ¿también hace que la enfermedad como que se estanque o sigue progresando? La enfermedad sigue progresando, pero el uso de los audífonos permite que el paciente, una vez que se lo coloca, empiece a escuchar casi normal desde el momento que lo tiene colocado. Claro, que mejore su calidad de vida. Sin ningún riesgo. Uh-huh. Y tenemos la tercera y última opción, que es quirúrgica. Esto también se puede operar. Lo que se hace es sacar ese huesecito, uno de los huesecillos, que se llama estribo, que suele estar duro, inmóvil, se retira y se coloca una prótesis en el oído medio. Uh-huh. Y de esa forma, sí, la enfermedad se puede detener, por llamarlo así. La cirugía tiene muchas chances de éxito. Estamos hablando más del 90% de que funcione muy bien. Ah, muy buen pronóstico. Muy buen pronóstico, aunque a veces también puede salir mal. A diferencia de los audífonos, que el audífono tiene cero riesgo de que ande mal, la cirugía puede suceder, aunque es poco probable. Bueno, vamos a tener que ir a un corte, doctor. ¿Cómo no? Vamos a un corte y enseguida seguimos conversando con el doctor Javier Yapur. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. INCORSA, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas. Un equipo disponible las 24 horas atiende emergencias cardiovasculares de todo tipo. INCORSA, en el cuarto piso del Hospital Español del Sur Mendocino, Avenida El Libertador 950. Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos, también en vidas humanas. Medicina estética y anti-aging. Tratamientos corporales en el primer centro biológico de San Rafael. Lo nuevo, criolipólisis, con resultados desde la primera sesión. Radiofrecuencia fraccionada por micropuntos, arañas vasculares, botox, atención médica y controles permanentes. Doctora Natalia Carballo Gais. Medicina estética y anti-aging. Bernardo de Irigoyen 274. Teléfono 443-8398. En San Rafael es posible acceder a la tecnología más innovadora del sur de la provincia y a profesionales de primer nivel en estudios diagnosticados a través de imágenes. Imagen Salud, en el Hospital Español del Sur Mendocino, cuenta con resonador magnético abierto de última generación para brindar la mejor calidad de sus estudios. Imagen Salud, Avenida Libertador 950. Peluquería y estética Dafne. Peinados para fiestas, novias, 15 años, corte femenino, masculino y niños. Baño de nutrición, depilación completa. Spa, belleza y cuidado personal. Dafne, Olascuaga 309, teléfono 0260-444-5803.
Seguimos entonces con el doctor Javier Yapur. En este caso vamos a hablar sobre la plesbiacusia. ¿Lo dije bien, doctor? Plesbiacusia, está muy bien dicho. Es un término un poco difícil para aquella persona que no lo haya escuchado, pero en realidad significa la pérdida normal de la audición que se produce por la edad. Uh-huh. Nosotros ya desde que nacemos vamos perdiendo células en el oído interno que lamentablemente no se recuperan. Una vez que perdimos esas células no se recuperan. Y llega un momento que es variable dependiendo de persona a persona, donde empezamos a sentir las molestias propias del envejecimiento normal del oído. ¿Cómo a qué edad sería eso, doctor? Habitualmente sucede entre los 60, 70 años, pero tengo pacientes que a partir de los 30, de los 40, ya empiezan con problemas auditivos. Uh-huh. ¿Y sabes qué es lo que primero se siente? El zumbido. Ruidito característico que sucede en ambientes silenciosos, por lo general, que puede estar producido por, o como dije, el envejecimiento normal del oído o por la exposición a ruidos intensos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, los auriculares usados a volumen alto y durante bastante tiempo. Uh-huh. Aquellas personas que trabajan con sonidos intensos, los adolescentes que concurren asiduamente a los boliches, que están muy cerca de los bafles. Hay fiestas, me ha tocado vivir, estar en fiesta, cumpleaños de 15, con un sonido tremendamente alto que no permitía ni siquiera la conversación. Claro. Y uno se da cuenta que hay un daño auditivo, ¿sabe cuándo? Cuando sale de ese ambiente y siente que el oído... Claro, cuando estamos en silencio y después sentimos como que estamos aturdidos todavía. Cuando uno está expuesto a un ruido intenso, se aleja de ese ruido intenso y siente que el oído quedó aturdido, quiere decir que ya hubo un daño. Uh-huh. Que después el oído lo va a recuperar, quizás lo pueda subsanar. Pero imagínese, exponiéndose constantemente a estos ruidos intensos, llega un momento que el oído ya no lo puede equilibrar. Claro. Y aparece la pérdida auditiva. Esto ocasionalmente es como que, bueno, el oído como que lo va remando, digamos, tiene su mecanismo de defensa. Claro. El oído tiene su mecanismo de defensa que protege o que se protege de los ruidos intensos. Uh-huh. Pero llega hasta cierto punto. Un ruido muy intenso o un ruido que no sea tan intenso, pero en un tiempo prolongado, genera daño. Es indudable. Imagínense de que hay estudios que hablan que incluso en la terapia, en la unidad de terapia intensiva neonatal de los niños que están recién nacidos, que están en terapia, el ruido de los respiradores, de las alarmas, ya generan daño auditivo. Imagínense. Uh-huh. Entonces llega una edad que es variable de persona a persona que empieza a tener pérdida auditiva. ¿Y sabe qué otra cosa que suelen referir? La pérdida de la discriminación de la palabra. O sea, escuchan, pero no entienden lo que se le está diciendo. Y eso es típico de la pérdida de las frecuencias agudas de la audición. Uh-huh. Porque no es que están sordos, están escuchando, pero entienden mal. Creía que tenía que ver lo neurológico en ese caso, pero no, veo que no. No, es el mecanismo normal de envejecimiento del oído que genera esa falta de discriminación. Y si se le habla con un volumen mayor, lo característico es que cada vez entiendan menos. Uh-huh. Entonces, se tiene que buscar el volumen justo para que ese paciente pueda entender la mayor cantidad de palabras posible y se sienta más cómodo, principalmente en conversaciones, en grupos, donde más le va a molestar. Para eso tenemos audífonos, como había comentado en el bloque anterior, que los audífonos tienen que ser de buena calidad, tienen que estar bien regulados y tienen que acostumbrarse. Obviamente que aquella persona que tenga un problema auditivo severo, con un audífono no va a escuchar como cuando tenía 20 años. No, por supuesto. Pero se puede sentir mejor. Pero se mejora fundamentalmente la calidad de vida. Se tiene que sentir mejor. Y esto que usted me dice de que uno por ahí, estas personas se sienten como discriminadas en una fiesta, en una reunión. Sí, a veces se sienten que no pueden mantener una conversación, se aíslan del grupo. Claro. Y eso genera problemas. Bueno, doctor, ha sido muy interesante tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Espero verlo muy pronto. ¿Cómo no? Y acá le entrego un vino personalizado, gracias a Quality, que nos lo ha hecho llegar para usted. Muchas gracias, muy amable. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Oh,
Peluquería y estética Dafne. Peinados para fiestas, novias, 15 años, corte femenino, masculino y niños. Baño de nutrición, depilación completa, spa, belleza y cuidado personal. Dafne, Olascuaga 309, teléfono 0260-444-5803. Hacer a circular en compartir a esa nación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Como un gran acto de amor sabremos dar, y así multiplicar, ese amor volverá. Hacela circular en compartir a esa nación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Doná sangre y hacé que circule. Llama al 420-4467. Programa Provincial de Hemoterapia. Mendoza, espíritu grande. Medicina estética y anti-aging. Tratamientos corporales en el primer centro biológico de San Rafael. Lo nuevo, criolipólisis, con resultados desde la primera sesión. Radiofrecuencia fraccionada por micropuntos, arañas vasculares, botox, atención médica y controles permanentes. Doctora Natalia Carballo Gais. Medicina estética y anti-aging. Bernardo de Irigoyen 274, teléfono 443-8398. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetacov. Incorsa, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas. Un equipo disponible las 24 horas atiende emergencias cardiovasculares de todo tipo. Incorsa, en el cuarto piso del Hospital Español del Sur Mendocino, Avenida El Libertador 950. Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos, también en vidas humanas. En San Rafael es posible acceder a la tecnología más innovadora del sur de la provincia y a profesionales de primer nivel en estudios diagnosticados a través de imágenes. Imagen Salud, en el Hospital Español del Sur Mendocino, cuenta con resonador magnético abierto de última generación para brindar la mejor calidad de sus estudios. Imagen Salud, Avenida Libertador 950. Instituto Doctor Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Doctor Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. Bueno, hasta aquí llegamos, hemos llegado al final de otro programa de Crecer en Salud, pero no me quiero ir sin antes agradecerle a Estela López, quien me peina y me maquilla, a Quality, quien nos acerca siempre los vinos personalizados para nuestros invitados, a Diego Roticería por las ricas comidas que nos manda y por supuesto en la casa que nos recibe, Vecchia Terra. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Que estén muy bien.